Es mejor prevenir que lamentar, reza el adagio popular. Una considerable cantidad de dinero ahorrada disciplinadamente con sacrificios. O bien, dinero obtenido en préstamo mediante un banco o cooperativa. El objetivo final, comprar un automóvil. Buscó en su ciudad u otros departamentos, pero ninguno fue de su preferencia. Sin embargo, se le presentó otra opción, la compra de un automóvil por internet. Estos automóviles sencillamente están en subasta. El que ofrezca mejor precio, se lo lleva. Muchos hondureños han adquirido automóviles en sitios reconocidos con un prestigio de años, en donde los subastan con la documentación legal correcta. Al concretizar el acuerdo comercial con los depósitos monetarios, llegan a un acuerdo, se realiza el depósito, se procede a importarlo vía marítima. Y otros prefieren conducirlo por vía terrestre o a bordo de trailers adecuados para este fin. Trámites aduaneros respectivos con el pago de impuestos. Y listo. Una excelente compra se ha materializado y el automóvil está ya en Honduras. Pero preste atención, porque también hay sitios falsos que estafan hasta el más pintado. De ahí que usted tiene que identificar las publicaciones de autos falsos. En el internet se pueden encontrar buenas ofertas para comprar autos usados. Pero este lugar también es ideal para que los estafadores se aprovechen de la inocencia de los compradores y usen su anonimato para vender autos falsos que no existen. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, es la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, por lo que también Interpol, la Policía Internacional, comparten importante información. El FBI advierte a los consumidores acerca de las publicaciones de ventas falsas de vehículos, usualmente en sitios de compra-venta como eBay y Craigslist. Tan solo en el periodo de mayo 2014 a diciembre del 2018, el FBI recibió 27.967 quejas relacionadas con estos crímenes que se estiman en 64 millones de dólares. El mismo FBI advierte a los compradores que para identificar una publicación de auto en venta falsa, puede seguir la siguiente premisa. Si suena demasiado buena para ser cierto, probablemente no lo sea. Así que la agencia, junto con muchas otras entidades, han creado una lista de acciones o actos que delatan la ilegitimidad de una publicación, más falsa que un billete de 300 lempiras. Preste atención. Los anuncios falsos generalmente incluyen fotos que coinciden con la descripción del vehículo, un número de teléfono o dirección de correo electrónico para comunicarse con el supuesto vendedor. Una vez que se establece el contacto, el delincuente envía al comprador deseado fotos adicionales junto con una explicación del precio descontado y la urgencia de la transacción, a manera de presionarlo. Los automóviles tienen un precio muy por debajo del valor del mercado actual. El vendedor afirma estar en el servicio militar y está destinado en el extranjero. El vendedor le exigirá que utilice el servicio de depósito en línea de su elección. La persona que recibe la llamada se conoce como un agente de recogida. El pago se debe realizar desde o hacia otro país, utilizando una agencia de depósitos norteamericana. El comprador o el vendedor está muy ansioso por concluir la transacción. Evite ser chantajeado. El FBI indica que usted debe utilizar el internet para buscar el artículo anunciado y el nombre del vendedor, las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y otros identificadores únicos y comprobables. Utilice el internet para buscar la información de contacto de la empresa y sus políticas de envío y pago antes de completar una transacción. Asegure la legitimidad de la información del contacto y que la compañía acepte la opción de pago solicitada por usted. Si usted tiene una persona de confianza que culminaría la compra,
el vendedor estafador se negará a reunirse con dicha persona y también se negará a permitir que en Estados Unidos inspeccione físicamente el vehículo antes de comprarlo. Es de suma importancia preguntar que le envíen pruebas del VIN del vehículo, asimismo la placa si es posible, el nombre de la persona a la que está registrado el automóvil actualmente. Solicite asesoramiento antes de comprar con alguien que tenga experiencia en la compra de vehículos por internet. Si usted sospecha o no está seguro acerca de un correo electrónico que dice ser de un negocio legítimo, localice el negocio en línea y comuníquese con ellos directamente. Su contacto en Estados Unidos es vital para evitar que le roben una cuantiosa cantidad de dinero que con mucho sacrificio ahorró o lo financió en banco o cooperativa. Recuerde, prevenir es vivir. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.